romántica. Nos fuimos bailando. Señoras y señores, muy buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Perfecto, desde sus hogares, igual que nos están viendo en esta maravillosa noche. Estamos contentos de estar en PB Comunicaciones presentes. Buenas noches. Gracias, gracias. Señores, señores, lo prometido es deuda. Está con nosotros nada más y nada menos que el señor Giovanni, Domínguez. Y desde luego, oye, lo que estamos viendo, mi Giova, que tenemos una gran, vaya, un gran armonía, una gran armonía. Aquí tenemos de los dos tipos. Tenemos con clase y tenemos con clase. ¿Cómo ves? Tenemos una bonita armonía en el cual pues queremos saludar a toda la gente y de antemano darles la bienvenida a todos los muchachos. Chicos, bienvenidos, señores. Gracias. Ahí los amigos César. Gracias. César con clase y de este lado tenemos con clase. ¿Estamos de acuerdo? Así es que, mi Giova, bienvenido. Bienvenido, carnalito. Me da mucho gusto la invitación a mi amigo Felipe y a todos ustedes. Gracias por la invitación. Estamos en este maravilloso set musical donde han desfilado muchos grupos y nos da gusto estar que nos hayan tomado en cuenta traer la música de Tlaxcala para todos ustedes. Oye, oye, mi Giova, pero no es Felipe. Wow. Ese cuate no vive acá. No existe aquí. No. Ese cuate ni lo conocemos, no sabemos ni quién es. La neta. O sea, es el enmascarado, sí. Ah, pero sí, porque... Bueno, yo dije un Felipe de Tlaxcala. Ah, perdón. Es que ese es mi manager. Otro sí, porque amigo, otro, sabemos que ese, pero no es Felipe tampoco, se dice Felipe. Felipe, sí. El mexicano. Ah, Ari, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto? Mira, andamos bien de luz, señora, ¿sí o no? Mire, mire, mire. Aquellos tojazos. ¡Ay, Dios! No, yo ya estoy. Como bandera. Verde, blanco y rojo, ya. Aquí no quiero descubrir dónde está el rojo, ¿no? Ahí queda. Andrea, ahí queda, señora, ¿qué te parece esto, Andrea? A ver, dinos. La verdad, deleite, deleite. Muchas mira, gracias, ojazos y la mujer rosa, ni oye, feliz. Ahorita sí voy a pedir vuelta porque vale mucho la pena, señora bonita. De antemano, iba yo para allá, Saludos para esta hermosura, mira nomás. Bienvenida aquí a esta tu casa, PB Comunicación. Muchas gracias por la invitación, Grupo Con Clase. Como lo dices, estamos ahorita de todo un poquito, de Con Clase y Super Clase. O sea que hay de mole, de ragas y de dulce, hoy ¿no? Hoy es una noche única, ¿eh? Perfectísimo. Correcto. Vamos a evitarle el chismorreo y seguimos con música porque la verdad tenemos muy poco tiempo con estos señores. Así vamos es que a disfrutar disfrutando de la música. Tarolitas, por favor. Ya Giovanni, están... ¿con qué nos vas a deleitar? Esta canción está gustando mucho lo que es en el sureste mexicano. Es para... Yo sé que aquí en Puebla ni en el estado, no sé, pero la sacamos por la duda, se llama La Roba Maridos. Ay, y la canta Davilo. Esa es para ti, Ari. Ay, güey. Entonces, aguas para que las que se portan mal, ¿eh? Aguas, porque... Yo lo dejo ahí. Porque ahorita, últimamente, las mujeres andan muy empoderadas, ¿eh? Sí, entonces, empoderadas. Aguas, ¿eh? Señoras, señores, seguimos bailando con el señor Giovanni Domínguez. ¡Vámonos! ¡Venga de ahí! Vámonos, Gabilón, esto dice... Y a gozar desde Tlaxcala hasta el sureste mexicano. Ella es Gabilón. Yo soy una señora y ella me arroja un marido.
recuerda que aunque se vista de decente, no se le quita lo corriente, chiquito. ¿Y se ve? ¿Y suena? Con clase y super clase. Se la dedico a todas las de todos los músicos, mira. A todos los de por allá. A todititos. A quien le quede el saco. Tenemos. Se mandó a hacer y a ver quién se lo pone. Eso sí, tenemos saluditos por acá. Misael Ortega, muy chingón el escenario. Excelente trabajo, PB Comunicación. Ahí está. Alejandra del Razo Muñoz. Saludos para el trombón Levi. Ahí está, para Levi. ¿Dónde está Levi? ¡Ay, güey! A Yesen, a bailar los ojos, yupi, eso, mire, qué bonitos. Salud para toda la gente que nos está sintonizando desde su casita. La verdad, ¿qué más hubiésemos querido, mi Yoba, que estuvieran acá con nosotros? Pero la verdad, pues no nos fue posible. A nosotros Protección Civil nos dijo, no queremos ver a nadie. Y mira, está solito todo, no hay nadie, restricción de personal. Así es que... Estamos solitos. Que nos disculpen, ¿no? Discúlpenos a la gente que no podemos tenerlas por acá, pero primero Dios, ya pronto ya se está empezando a activar. Eso es todo. Hay que seguirse cuidando, eso sí, pero para que no... Mira, ya llegó, por cierto, Protección Civil. Ya llegó Protección Civil, sí. No, pero sabe que estamos... ¿Por quién? Pero pásenlos, que pasen a bailar. No, y que pasen a ver que estamos solitos, ¿no? Sí. Desde luego. Salud por acá, Claudia Martínez Jiménez. Saludos a PB Comunicación, ahí está. Salud para Sofi Flores, nos manda emojis. Por acá Pedro Izquierdo Rojas, saludos a los amigos con rumbo. Ahí está, saludo. Charlie Juárez, compartido. Angie Class, saludos desde Córdoba, Veracruz. Club de fans Cupido Enamorado de Jorge Domínguez y Superclass. Bendiciones. Ahí está, mira nomás. Pues vamos adelante con más música. Por favor, digo, Carolina. Mil disculpas. Vamos a pedir mil disculpas, mi Yoba, Ari, Andrea. Sí. Vamos a procurar no hablar mucho, porque luego en primera nos regaña, ¿no? Sí. En segunda, no podemos leer mucho salud porque se nos va el tiempo. Pero vamos a continuar con la música. Disfrutando de Giovanni. Por exactamente. Favor, es tiempo de Giovanni. Entonces, muchas. Señora bonita, de entender que no damos los saludos, pero es por, mire. Gracias. Mire de este lado. Tiempo de calidad. Ay, estamos en la hora de Giovanni con clase. Mi Yoba, ¿qué tema nos vas a interpretar? Dinos. Fíjate que en esta noche venimos, hablabas tú de la unión que hay entre grupo con clase y superclase. Así es. Correcto. En esta noche, como somos tan amenos y que somos tan unidos, y aparte que estamos entre amigos, así es, traemos a un invitado especial en esta noche. Ah, ¿sí? No, por independientemente de César Cervantes, de Juanito Trombón de Superclass, de Félix Montiel, acá está, de Dani de la guitarra de Superclass, y los demás muchachos que vienen con clase,
traemos a un invitado en esta noche. Ah, pero dinos quién es. Dinos quién es, Giovanni. ¿Qué te parece que mejor arrancamos con la canción y ustedes adivinan? Me parece, digo, porque la verdad yo no he visto a nadie más que a ti. Bueno, a lo mejor iba llegando ahí ahorita, como se vino por la federal. Pero no creo que tarde, ¿verdad? Pero ahorita le damos. Pues señora, señor, nos dejamos con el señor Giovanni Domínguez. ¡Vámonos! A ponernos un poquito románticos, ¿te acuerdas? Gracias. Cordial saludo para Telecomunicaciones, oiga. Gracias. Yo daría lo que nunca di por hacerte el amor, amor. Adueñarme de tu soledad si fueres mía. Adonarme de tu soledad si puedes mirar. Esperaré pacientemente a escondidas hay amor. Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. Nada más el cariño es como una flor que no se puede descuidar. Ay, porque siempre hay alguien que espera poder arrancar a amar. El cariño es como una flor que no se puede descuidar. Ay, porque siempre hay espera poder la arrancar. Y puro sentimiento, puro Pauchanchingo Puebla. El señor Jorge Domínguez. ¡Qué barbaridad! Oye, Jorgito, bienvenido a esta tu casa, PB Comunicación. Y sobre todo, quiero que nos digas por dónde entraste, porque nunca te vimos, nunca te vimos. Como dice mi hijo, me viene por la federal. Ay, no, pues bienvenido. Y señoras y señores, créanme que es un lujo estar con este señor. El señor Jorge Domínguez. Ari, ¿qué te parece esto? Dime, cuéntame. Hombre, estoy que no me la creo, señora. Ahorita viene aquí.
aquí juntitito. ¡Pamisa! ¡Pamisa, solita, señora! Oye, yo aquí... Téngame sí. envidia. Recuéstate, pero no te voltees, ¿eh? Le autorizo tenerme envidia, por favor, ¿ok? Sí, recuéstate, pero no te voltees porque son puros globos, es que ¿eh? Yo soy... Son globos, se pueden ponchar, abusado. Ojalá. No, es que sí le autorizo que me tengan envidia porque es de tenerme envidia. ¿Cómo no? Andrea, ¿qué Oye, te parece Andy. Esto? Bertinos. Ay, yo también quiero. Tú aquí, también aquí, quieres, aquí. Mi reina hermosa. Señorón. Pues yo qué te puedo decir, mi Jorgito, la verdad, también bienvenido. Quiere. También quiero, ay, sketch. Ay, sí, hombre, ¿por qué no? También. No, gracias, mi Jorge. Sabemos que pues ahorita no ha habido trabajo, no ha habido nada, pero ahorita que ya nos abrieron un poco la oportunidad de trabajar, ¿cómo te has presentado o dónde te has presentado, mi Jorge? Pues queremos sí, que nos digas. La verdad, gracias a Dios, ya empieza a verse la luz en el túnel, al final del túnel. Ya empiezan a abrirse por ahí algunos espacios musicales donde muchos de nuestros compañeros, pues bueno, ya estamos retomando poco a poco con las medidas necesarias. ¿Has tenido presentaciones ahorita en estos días o vas a presentarte sí, la en algún lugar? No, gracias a Dios, hemos arrancado esta semana, estuvimos en un evento, un magno evento, diría yo, allá en el Estado de México, y ayer estuvimos, eso fue antier, ayer estuvimos ahí en Huixcolotla con Liberación, en una fiesta muy particular, pero ahora sí con todas las debidas medidas necesarias. ¿Qué te parece esta tu casa? Digo, también contamos con las medidas de prevención anti-COVID. No, la verdad es digo, que sí. Espero te hayan gustado, lo estamos ¿no? haciendo muy bien. Yo sé que también en casita, en todas las ciudades de nuestro México, lo estamos haciendo. Vamos evolucionando poco a poco. Hay que seguirnos cuidando. Es correcto, desde luego. Señor, así es. Así es que, señoras, señores, seguimos bailando con el señor Jorge Domínguez y pues, el superclásico en clase, favor, ¿no? Es que estamos en una fusión maravillosa, señora. una fusión que solamente lo hacemos aquí, en BB Comunicación. Así es que, señoras, señores, seguimos bailando con el señor Jorge Domínguez. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale, Cuautancingo! ¡Vámonos a bailar y a pisar! Hoy quiero tomar para olvidar, pero eso no se puede lograr. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo y un gran ay, amigos, yo les pido por favor, no quiero que me hagan recordar. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer. Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran querer. Por ella seguiré tomando,
casita, en casita. Palmas. Estamos contentos de estar regresando nuevamente en esta maravillosa noche con más música que tú ya conoces. ¿A dónde están todos los chavorrucos esta noche? O sea que de los 30 años para arriba ya somos auténticamente chavorrucos. Así que, ¿dónde están todos los chavorrucos esta noche? Perfecto, porque ¿qué creen? Estas canciones son de los 90s. Muchos de nosotros crecimos con ellas. Así que ojalá que te acuerdes, porque este popurrí está rico para recordar. Se llama Popurrí Historia Musical número 1 del señor Jorge Domínguez. Esto dice: como un viejo espejo en la realidad, tú me conquistaste con besos para enamorar. ¡Vamos a amor con amor! A todos los cupidos enamorados de Costa Chico, Puebla, para todo mi pueblita, con amor se dice. Y esto es tuyo, Jorge Domínguez. Hasta allá. Era una tarde de amor, y cuando yo la conocí, en sus ojos su pelo we
volvió, se fue, se marchó con clase. De veras que, ¿cómo nos hace sudar? De veras que esto está de rechupete. Salud para toda la gente que nos está mandando saludos, para Jorge y Giovanni directamente, para la gente que nos está sintonizando en lo que viene siendo California, Morelos, Huejotzingo, Puebla, Acatzingo, a toda la República Mexicana. Mi Jorge, la verdad, te está viendo mucha gente. Gracias por aceptar la invitación aquí con... aquí en esta tu casa, PB Comunicación, ¿no? Sí, muchas gracias, PB Comunicaciones. Así es, señor. Créeme que estamos contentos porque la verdad, digo, aquí se ve la sencillez un grupo. Se ve la sencillez de una persona que realmente le gusta participar, le gusta estar conviviendo con la gente directamente, gente desde humana, su casa. Sencilla, exactamente. Merecedora de todo el éxito del mundo, señor. Muchas Dios gracias. Lo bendiga y nos dé más. Gracias, mi Jorge. La verdad, fíjate por que favor. aquí había el argumento de que pues hay grupos que se les hizo la invitación y la verdad,
mucha gente salió con que sí, pero pues ¿cuánto me das? Y yo, no, sí, señores, claro, aquí no se paga, aquí no hay nada, aquí vienen por su propia voluntad. Así ¿estamos es de acuerdo, Jorgito? O así tú es, sácame de la duda, a ver. No, 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 definitivamente son los medios importantes que hacen que las agrupaciones sigan viviendo y que la gente nos vaya conociendo. Yo llevo 37 años de trayectoria y no por eso dejo de hacer esto, así porque es, nosotros nos debemos al público. Así es, te lo agradecemos mucho, mi Jorgito. No, mucho amor. Que le digo, mucha humildad, la verdad. Muchas gracias, señor, Dios lo bendiga. No, no, gracias, mi Jorgito. Gracias. Pero antes que nada, ¿qué te parece si vamos a agradecer la participación de lo que viene siendo el H Ayuntamiento? Gracias por habernos permitido hacer esto. Gracias a todos los patrocinadores, que sin ellos no haríamos nada, ¿verdad? Así es. Así es que, pues vamos adelante, mi Jorge, con más música. ¿Qué te parece? ¿Con qué continuamos? Dinos un clásico, tú. Un clásico que seguramente todos los jóvenes, como dice mi hijo, todos los chavorrucos, pero yo creo que todos, gracias, Jorge, todos gracias, somos sentimos jóvenes, todos somos claro jóvenes. Sí, es, todos tenemos nuestro corazón joven y esa canción la voy a dedicar para todos los enamorados. Me parece perfecto. Pues señores, señores, seguimos con el señor Jorge Domínguez. ¡Vámonos! ¡Vamos! Gracias. Una canción que he hecho con mucho amor parte de los enamorados del mundo. Muchas gracias, TV Comunicaciones. Felipe, gracias, hermano. Thank you.
Qué bárbaro, la verdad, mi Jorgito, aquí ya hasta me pusiste a llorar. Ya sé. Hasta me pusiste a llorar. Sí, eres con ya se acordó. No seas ingrato, oye. Digo, así como dijiste chavorrucos, la verdad ya no estoy tan chavo, ¿eh? Estoy más ruco. Estoy más ruco que chavo, sí, exactamente. Igual que yo, no te preocupes. Eso. Queremos agradecer a toda nuestra producción y gracias a toda la gente que nos envía saludos. Nos dice que qué bonito quedó la producción aquí en esta tu casa, mi buen Jorgito, la verdad. Estamos muy contentos que la gente se da cuenta del trabajo, del esfuerzo que hacemos día con día para que la gente esté contenta cuando se conecte, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, mi Jorge? Excelente, la verdad, una gran producción. Quiero felicitarles a todo el equipo, de verdad, Felipe, a ti, a todos los que conforman este Telecomunicaciones. Les mando muchas bendiciones y muchos éxitos. Muchísimas eso es gracias. Todo. Ahí quedó, señor. Eso gracias, es todo. Gracias. Así es que, pues, señores, oye, mi Jorge, tenemos una pregunta. ¿Tú tienes ya programado algún material discográfico ya para tu gente que está esperando que ya vayas a visitarlos a sus lugares de origen? Digo, ¿algún material discográfico ya preparado para todos ellos? Mira, ya ahorita que estamos iniciando una vez más, retomando el camino que traemos, tengo varios temas por ahí sueltos. Ya que estuvimos con Liberación, hicimos un dueto por ahí también con ellos. Tenemos algunos duetos que están pendientes y algunos temas. Acabo de lanzar un tema que se llama Bonita, una canción que grabé hace más de 30 años con otra agrupación y que la he retomado. Hace 2 años la fui a grabar a Los Ángeles, California, y que está teniendo mucho éxito a través del canal YouTube. Por ahí, ahora sí, píchale ahí en Jorge Domínguez Oficial, nada más así, fácil. Correcto. Jorge Domínguez Oficial, oficial y ahí vamos podemos a aparecer. Encontrar su material. Ahí están todos los anoten, videos. Anoten, por favor, anoten. Bueno, ¿y qué tal se portan los muchachos aquí con el grupo? Pues cuéntanos mira, un poco. Desastroso, después de mi hijo Giovanni, es César. O sea que casi, pero casi. Ahorita no viene desastroso soy mi hijo. Su segundo, porque hijo. Se cayó de la bicicleta. Dios, un mal paso. Por fin me caí de la bicicleta. Qué raro. Ando dolorido. De Colombia. Entonces viene siendo que ahí nuestro amigo César viene siendo como tu adoptado, ¿no? El hijo adoptado. El segundo el hijo. El hijo desconocido. El hijo desconocido. No reconocido, dice. Okay. Mi querido Víctor, muchas gracias por la invitación a la feria virtual allá también para el enmascarado. Para ti, Tarolitas. Gracias, y gracias. Y para toda la gente hermosa que nos está viendo a través de sus celulares o a través de una pantalla, Jorge. Así muchas gracias. Sí, porque se conectan gracias. Ahí, ¿no? Así es. Pero es bueno, correcto. Vamos a seguir con la música, mi Jorge. No por queremos favor. Desperdiciar nada. Pedimos mil disculpas, la verdad. No podemos dar los mensajes. Son un chorro de mensajes que nos están llegando. Sí, acuerda que así como llegan, se desaparecen. Porque son infinidad, súper. Infinidad pero yo de creo que mensajes. La casa, allá en casitas sí nos entienden porque lo que quieren es disfrutar más del señor Jorge Domínguez. Así es. Así es que no vamos a perder más tiempo. Jorge, ¿con qué nos vamos? Muchas gracias. Vámonos con Vámonos con esta canción. ¿Qué les parece que mi papá me diera la oportunidad de grabarla con Superclase hace algunos años? Cuando todavía ni existía nada de internet. Es más, ¿cuántos años tienes? 22. Todavía no nacías. No, no es cierto, sí, pero... Ya me sacaste la edad, Giovanni. Ya me sacaste la edad. Pero todavía te tocó los mensajes de a peso, ¿no? Sí, ¿sí? Claro, ¿te tocaron? Sí. Ah, bueno. Esta canción viene después a revolucionar porque se llama Amor de Chat. Es cuando Amor de Chat. Internet. Bueno. Quiero mandarle un fuerte abrazo y saludo a mi amigo Carlos Dorao. Charlie, ahí está. Lo era. Es Carlos Lo Charlie. Era. Amo a Charlie Dorao. Ah, es Dorao. Ah, muy buena ya, lo acabamos, Felipe, lo acabamos de bautizar. Sí, ¿eh? Sí, ya es Carlos Dorao. Bueno, quiero comunicarles que el señor Carlos está con nosotros gracias a que tuvo un buen abogado. La verdad, estuvo en el reclusorio, pero ya lo sacamos. La verdad, yo les iba a decir que le llevaban cigarros, pero ya está con nosotros. De hecho, ya le habíamos mandado por paquetería, taco, pero qué bueno. Taco de tabaco. Imagínate, la Peggy le iba a hacer su, ¿cómo se llama? Visita conyugal. La Peggy. Pero más al ratito parece que viene la Peggy, no sabemos todavía. Digo que venía a ver a Jorgito porque se vieron allá en Apizaco. Dice que sí, se vieron, sí. ¿Quién sabe? Y me quedé enamorada. Ah, sí. Pues, señoras y señores, vamos a bailar con el señor Giovanni Domínguez y el señor Jorge Domínguez. ¡Vámonos! Gracias a Dios, amor de chat, porque así surgió, porque aquí soy yo, sin volver a creer en ese amor. Amor de chat, amor de
Giovanni, que la verdad, ya sé, pues ya que vienes. Ya llegó un patrocinador que la verdad nos dijo que tú ibas a bautizar esto que traemos acá. Y ya sé a qué vienes, vienes a darme mis regalías. Te hago entrega del patrocinio porque me dijeron que tú ibas a bautizar esto que te traen. La verdad, son los más deliciosos que hemos probado de la República Mexicana, ¿eh? Eso. Son bolis. ¡Mati! ¡Ay, ya se me las sé! ¿Bolis? ¡Mati! Y nos dijeron que tú los ibas a bautizar. No, pues yo los voy a bautizar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, claro. Ah, sí. Este ya, oficialmente hace rato estábamos platicando allá afuera que es el boli de las estrellas, ¿eh? De hecho, nos vamos a estar llevando a los eventos para darles a todos, ¿eh? Ayer ¡órale! Se nos olvidó, ayer se nos olvidó llevarlos para Monterrey con los de Liberación, pero se los mandamos. Ahí está. Justo, ahora sí que me dijo el patrocinador, dáselos a Giovanni, él sabe lo que hace. Se los dé al grupo, se los dé al público, chicos, se los dé a quien sea. No alcanza. Pues a ver, empieza a darle que quiera. Sí, pues tú solamente sabes. Lo dice, ¡bolis Matis! Así es que, señoras y señores, digo, ya lo bautizó. Y bueno, Bolis Mati es el boli de las estrella. Ahí está, bautizado. Gracias, mi Giovanni. Y pues vamos adelante con más música. ¿Qué tema tenemos programado, mi Giovanni? Fíjate que estamos recordando clásicos que el señor Jorge Domínguez ha hecho a través de los años de la trayectoria musical. Un aplauso para él, porque claro, ya sí, por son favor. 35 años. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Componiendo música, haciendo música de Tlaxcala para muchas partes de la República y fuera de nuestra nación, México. Que gracias a ellos, que a la gente que está en la Unión Americana, por cierto, que se está salud reportando para toda ahí, la gente que está reportando. Sí. Ha estado, no tiene mucho que fuiste a Los Ángeles, California, ¿verdad? Y por ahí, primeramente, Dios va a regresar Superclase en estos próximos meses. Así que síganse cuidando, familia, porque por ya queremos que primeramente Dios pase esta pesadilla que vivimos así todos. Es. Eso sí. Entonces, vamos a echarle ganas y vamos a dedicar más temas. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, pero antes de continuar, queremos saber que nos digas qué se siente trabajar al lado de tu padre. Sí. No, pues imagínate. No, tú dinos. No, ¿qué experiencias? Queremos saberlo. ¿Qué experiencias has tenido junto pregúntale con tu a los padre? Músicos, mejor. Mejor pregúntale a los músicos. A los míos. Puta, si los yo los conociera, jugando. Me cae que le pregunto cada uno. Pero si quieres, mira, vámonos con un tema. Y ahorita venimos para que nos digas qué onda, ¿no? Vámonos. Por esta favor. Canción para toda la gente maravillosa fue un gran éxito en el 2006. Gracias a Dios y a la gente.
Esta canción se llama Romeo y Julieta. Estamos con el señor Giovanni y Jorge Domínguez. ¡Vámonos! ¿Cómo? Para Cuautlancingo, Puebla. Para todo el mundo. Saludos mucho a Los Ángeles, California. Desde Chicago. Clavado que dice, yo quiero seguir. Estamos a ver, oye, a ver, mi Jorge, a ver, Giovanni, aquí tenemos algo, no sé si me lo permitas, pero al parecer se equivocó. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? No, no, así es la canción. No, 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 para mí se equivocó. Si me lo permites, a ver, producción, pónmela porque se equivocó. A ver.
el baterista. ¡Báilale, carnal! ¡Se baila, sí, ¡Súbete, ven! ¡Pendejo! ¡Pónmela otra vez, güey! ¡Échale! ¡Ahí va! ¡Dice todo el mundo! ¡Pendejo! ¡Una vez más! ¡Pendejo! ¡Todo el mundo dice! ¡Pendejo! Ahí está, ya, ya. Ya, porque se vaya a dormir, aguante. Aguante. Gracias. Ay, qué bárbaro, oye. Hasta que nos salió, oye, queríamos que nos saliera algo de eso. Así es que... Gracias. No, si estuvo muy lenta, dinos, te la cambiamos. ¿Se la cambiamos? ¡Báilale, carnal! ¡Báilale! Ahí quedó la señora bonita, ahí quedó mi gente, ahí quedó. Digo, aquí así tratamos a la gente cuando se nos va. Con todo respeto. Está pensando otra cosa. Oye, déjame decirte que no se equivocó. Ahí seguía otra canción que se llama Y sigo aquí, pero los que fueron otros en hijos o de otros. ¡Hola para el resto del equipo! A ver, dime, ¿quién se equivocó? ¡Todos! ¡Todos! ¡Échasela al canal! ¡Báilele todos, todos! ¡Ay, mis pendejos! ¡Ay, mis pendejos! ¡Ay, mis pendejos! Fueron los de clase. Al ritmo, al ritmo. Todos los de clase. Yo digo. Yo digo que también fueron los de PB Comunicaciones porque. ¡Sí, sí, sí! ¡El enmascarado! ¡El enmascarado! No, pero espérame, espérame. Fíjate que fue el de la cámara que tenemos aquí enfrente. Felipe, pero él, espérame, no, aguanta. Pero a él no le gusta esa, a él le gusta esta. ¡Suéltala! ¡Báilale, enmascarado! ¡Pendejo! ¡Otra vez, una vez más! ¡Pendejo! ¡No te escondas! ¡Pendejo! ¿Ya viste cómo sí se equivocó? ¿Sabes por qué, hermano? Porque estábamos así de que, y mi papá, y de repente le dice... Que cortáramos, dijimos, a lo mejor ya se nos acabó el tiempo. Entonces fue don Jorge. No, fue don Jorge, no, porque no, ¿sabes qué? ¡Fuiste tú, Jorge! ¡No lo puedo creer! ¿Verdad que no? ¡No lo puedo! ¡Suéltasela! ¡Báilale, Jorge! ¡Báilale! ¡Qué gachos! ¡Vas a ver, Charlie! ¿Quién fue? ¿Quién ¿El Loera? Fue Carlos. ¿Sí? A ver, Loera, ven para acá. Ven para acá. ¡Báilale! ¡Báilale! Oye, no fue él. Fue el cabeza de foco. ¡Toscano! ¡Toscano! ¡Báilale, Toscano! ¡Márgara Francisca! ¡Márgara, échale! ¡Venga, Márgara! No mames. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Oigan, pero hasta me cortó el micrófono mi hermano Yusho Dom, ¿eh? Suso, a ver. Oye, que pase, porque sí o no es el doble de Giovanni Domínguez. Ven, bien. Suso. A ver, Suso. Que pase. Suso, ven para acá. Rápido, Suso. Que pase. ¿Ahí viene? Que pase. A ver, cabeza de foco. Ese como también está gordito, viene lento también. A ver. Venga, Suso. Miren, señoras. Señores, señores, les voy a presentar al señor que está en los controles. Y la regó, la verdad, sí, la regó. Ven, pásale para acá, este. Hijos de su, con todo respeto, pásale, mi hermano. O sea, este fue el que se equivocó. Ahí está el doble. Véanle, véanle. Ahí está, foco y brilla. Un close-up, por favor, Felipe. Los dobles. A ver, a ver, a ver, este, nos dejamos tantito. Hermanos separados al láser. Un close-up. Sí. Un close-up. Espérame, 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 espérame. ¡Sí, sí se parecen! ¡Sí se parecen! ¡Qué bárbaro! Oye, oye, oye. ¡A tu pendeja! No, no, no. A ver, suéltase la canal. Pásale. Báilale, Toscano, ¿para qué les cortas? ¡Ay, los pendejos! ¡Ay, los pendejos! Oye, a mí se me hace que mi papá vino a hacer cosas a Cuauhtancingo hace años. Yo voy, yo. Entonces es su culpa. Yo voy, Jorge. Con razón. Hijo, papá, acá ya está te... tu mamá. Y ya se puso rojo. Tu mamá. Ahora sí que como dijera el dicho, tu papá ya es grande, ¿verdad? Sí, ya es grandísimo. Pero bueno, señores. Oye, oye, pero creo que fue alguien más. ¿Por qué? Creo que fuiste tú. Yo fui. Yo creo. Yo no me equivoqué nada. Sí, porque nos metiste los polis hasta el último. Ah, yo te ayudé. Yo creo que sí. Échala. Pues suéltala, carnal. ¡Pendejo! ¡Todo mundo, todo mundo! ¡Vale, vale, vale! ¡Pendejo!
¿Cómo se lucen? ¡Pendejo! Mira, fíjate, fíjate. Ahorita de seguro su hermana del enmascarado está. ¡Pendejo! ¡Pendejo! Ya me imagino, ya me imagino. Oye, qué bárbaro. Ya la neta, ya nos estamos pasando de tiempo, pero sí hay que pase Felipe, ¿no? ¡Que pase el enmascarado! ¡A ver, enmascarado! ¡Por ahí, pásale! ¡Pásale su rostro porque ahorita lo mandamos a Trey para que baile el tema que le guste y ya está con estilo! ¡Aquí con estilo! ¿Cómo está? Se dice que él es pendejo. ¿Cómo le hace? Aparte que... Oye, aparte de eso, vamos a invitar al señor que tiene sus nachas de jícaras michoacanas. Ah, no tiene unas nalgotas, de veras que no. Giovanni, Giovanni, Jorge, espero no lo encuentren borracho porque afloja todo, la neta. Ay, pregúntamelo a mí. Señoras y señores, con ustedes, ¡el enmascarado! Oye, enmascarado. A ver, salúdame a la gente primero, antes que nada, ten. Pues antes que nada, digo, primero que nada, buenas noches a la gente que nos está sintonizando desde sus casas. Y pues, segundo, gracias, señor Jorge Domínguez. Gracias, Giovanni. Gracias a tus músicos, a su familia y pues a la gente que siempre ha confiado en los contenidos de PB Comunicación. Ahorita, aunque no nos ven, estamos allá atrasito haciendo lo posible para que se luzcan estos grandes artistas que el día de hoy nos acompañan directamente desde Apizaco, Tlaxcala. Señor Jorge, que Dios me lo bendiga, igual que a su grupo, igual que a su gente, igual que a su familia, a su señora esposa, a sus hijos. Giovanni, ¿qué te puedo decir? La verdad que pues hemos construido una buena amistad y la situación es que pues somos parte de la familia y sabes que cuentan con nosotros como creo que nosotros contamos con ustedes. Eso indudablemente, mi hermano PB Comunicaciones. Un aplauso para PB Comunicaciones también. Bueno, oye, pero eso no te libra que te dediquemos tu canción. A ver, cuéntatela. ¡Pendejo! Un gangoso, un gangoso. A ver todos. ¡Pendejo! ¡Gangoso, gangoso! ¡Pendejo! Ok. Ok, y muchas gracias también a la gente del municipio de Cuautlancingo, a la gente que nos ha compartido. De verdad que lo hacemos de una manera, como ustedes saben, con el corazón en la mano, porque queremos que Cuautlancingo destaque en muchos ámbitos. Y somos gente de trabajo, somos gente que nos gusta echarle ganas. Señores, más allá de las diferencias, sabemos muy bien que unidos podemos hacer mucho. Gracias, Giovanni. Gracias, señor Jorge. Gracias a la producción y gracias a la gente que nos está sintonizando. También quiero agradecerle al ingeniero de audio y a los amigos dueños de esta pista, que no cobraron nada, que Dios me los bendiga. Gracias, Dios les dé otra, Dios les dé otra, gracias. No, gracias. Que son patrocinadores. No, señores, gracias, pues síganle, ahí estamos. ¿Ya te vas? A ver, mi enmascarado, no te puedes ir así, a ver otra vez su rola, por favor, porque se siente feo. Sí, que como se que te va saliendo. ¡Gangoso, gangoso! ¡Pendejo! ¿Cómo dice? ¡Pendejo! ¡Pendejote! Bueno, muchas gracias. Vámonos con más música. Señoras y señores, vamos a seguir bailando con el señor Jorge y el señor Giovanni Domínguez. ¡Vámonos! Gracias, vámonos con esta canción que tú la conoces. El señor Jorge Domínguez la compuso en 1900. Carranza. Cuando me rascaba la panza. Vamos a bailar la cumbia. Saludos por el Chico Puebla. Esta es tu cumbia. Vamos a querernos toda la vida, vamos a querernos juntos ahora.
Pueblita la Bella, el que sea para toda la vida, Tlaxcalita la Bella, saludos, allá está la Unión Americana. Su corazón ahora le pide al cielo que no se repita tu historia tan triste un día. Con una linda sonrisa le agradece al cielo, es hora de su traición. Dice: vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos, y vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos juntos. Gracias. Saludos a todos nuestros fans de Puebla, Veracruz, Oaxaca, México y Estados Unidos. Y Tlaxcalita la Bella, papá. Vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos, y vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos. Vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos por los ojos, y vamos a querernos toda la vida, y vamos a querernos. Y nos fuimos. Estamos sí, esto. Ay, ingenieros, de veras. Qué bárbaro. Ay, Diego, de veras. Lo vamos a pasar. ¿Se pasamos a Diego? A ver, que venga Diego. Ven, Diego, por favor. Ven, jálemelo de las greñas, por favor. Ay, ese pinche. Ahora el error no fue de nosotros. Ahora el error fue de él. Pásamelo por ahí. A ver, para conocerlo, los de sí. Ese ingeniero es el que estaba anteriormente con nosotros. Bueno, sigue estando con nosotros. Pero la verdad, va a pasar el enmascaradito. ¡Eso! A ver, Diego, por favor. Pásale, por favor. Ahora se entiende todo. Ahí viene el alma. Es que están re feos los güeyes. Por eso es que no dan la cara. A ver, mira, aquí está Diego. Tú dices. ¿Tú fuiste el que la cagaste? Sí, la neta, la neta. Sí. La neta. Él es el de audio. Ya, di la verdad. A ver, suéltasela para que baile. ¡Suéltasela! ¡Venga, venga! ¡Todos! ¡Pendejo! Eso. ¿Cómo dice? ¡Pendejo! ¡Cagoso! ¿Cómo dice? ¡Pendejo! ¿Qué? Es que ¿ya viste? Corre, mi hijo. Abusado, cabrón. Oye, hijo, ve a seguirla pendejeando allá adentro. Ve a seguirla cagando. Pues saludos para toda la gente que nos saluda desde New Jersey. Saludos para Jorge y Giovanni Domínguez. A toda la gente que nos está mandando saludos. A ver si gustas mandar unos cuantos, mi Jorge, para que te oiga la gente. Ya mis semáforos ya no... Pero tú los puedes decir. Yo también, estoy igual que tú. No, salud por acá para desde San Cosme, Atlamajac. Ahí está. Salud para desde Tlaxcala. Salud para mi primo Daniel. Para mi niño Daniel, perdón. Diony Rodríguez, saludos desde Apizaco. Ahí está para la gente de Apizaco. Tus paisanos, hermano. Perfecto. Salud por acá para Trini Chamorro, dice saludos cordiales a desde Apizaco, Tlaxcala. Bien. Para toda la gente que nos está mandando saludos. La verdad, queremos pedirles. ¿Ya te cansaste, no, chavorruco? No, sí, tuvo un pequeño accidente. Sí, sí, sí. Ya nos dijo. Oye, ¿por qué te caíste de la bici? ¿Por ¿cómo le diríamos nada más así? ¿Cómo le diríamos? Ya ves, abusado. Pero bueno. Es que como soy conejo, me la paso saltando. Ándale. Vamos a seguir con la música, mi buen Jorgito, con más música. ¿Qué tema tenemos programado? Vámonos con tres clásicos. Nos vamos a despedir con dos de mis más grandes éxitos. ¡Ya nos vamos! No, por favor, no. A ver, ¿qué dice la gente allá en su casa? ¡Ya nos vamos! ¡No! Lo que pasa es que mañana hay que trabajar. Mañana mira, la escuela. Una vez al año no hace daño. Yo mañana entro a las 6. Aquí a ordeñar el toro. Pero ¿qué tal cuando anda ahí bailando y mira, cantando? Y si no dice, voy a ir a la escuela. Luego, ¿por qué te caes? Dime. Luego, ¿por qué te caes? Pero bueno,
Ari, Andrea, vamos a seguir bailando con el señor Jorge Domínguez y el señor Giovanni Domínguez. Estamos con clase y con clase. ¡Eso, vámonos! Voy a cantar una canción que la grabé en el penúltimo, bueno, más bien en un concierto anterior aquí en la ciudad de Puebla, en el Complejo Cultural, con una gran artista, Nadia, y ahora acompañado con Gaby Love. Ese tema se llama Tu Boca Dice No. Y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Quita! ¿Y dónde está ese grito de las mujeres allá en casita? ¡Uno más! ¡Porque ese grito, compadre! ¡Quedó para toda la mujer!
que me desmayo. Yo sí me desmayo. Jorge, agárrame, Jorge. ¡Qué bárbaro, Jorge! Acabo de llegar. La verdad, me siento contenta porque ya te vi. ¡Jorge! ¡Abrázame, Jorge! ¡Ay! Hasta viene despelucada la cotorra, mira. A ver, a ver, a ver. ¡Giovanni! ¿Qué pasó? ¡Giovanni! ¡Ven, mi amor! ¡Abrázame, abrázame! ¡Dame un beso, Giovanni! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Nada más no me pides que te cargue porque mira cómo me dejaste. ¡Oye! Sí. ¡Qué bárbaro! ¡Pesa mucho, ¿verdad? Hasta los pantalones! ¡Hasta los pantalones me rompiste! Pues, ay, señores, qué barbaridad. Estoy muy contenta porque, Ari, dímelo. ¿Por qué no me llamaste, pues, antes? Porque estoy envidiosa y dije que era para mí solita. Pero yo nada también más por eso, Peggy. Soy admiradora secreta de Jorge y de Giovanni. Pues ni tan ni secreta, ya porque ya lo divulgaste. Exactamente. Oye, me dicen que ya te vas. Ya. No te vayas, Jorge. Dime qué puedo hacer. ¿Quieres que me quede? Dime qué puedo hacer por ti, Jorge. Dime qué puedo hacer. Peggy, no te vayas. A Giovanni también que se quede, también que se quede. Que se quede. ¡Ey! Es más, te subo tu patita. Es esta. Las dos. ¡Qué bárbaro! Pues bien, vamos a agradecer a nuestro amigo San Bucanero, que la verdad me mandó de volada. Dice, vete, pero porque sí, está Jorge y Giovanni. Aprovecha. Gracias a San Bucanero, a su familia y a toda la gente que nos estuvo sintonizando. Es gracias, Jorgito. Digo, ¿cuántos temas te faltan? Dos. Solo dos. No. Que unos no. Tres. Como que no sabe no contar el señor. No, no, no puede ser porque no. Me vuelvo diabólica. No, agarra. Tranquila. Me vuelvo diabólica. Ok, está bien, está bien. Señora, tenía gente bonita en casa. Gente bonita en casa, Jesús. ¿Qué se le está volteando la cabeza? Esto es muy diabólico, Peggy. ¡Ay, Dios no, mío! ¡Por favor! ¡Tranquila! Sí, me quedo. ¡Sí! ¡Eso! ¡Déjame siquiera otras tres! Ok, está bien. ¡Por favor! Okay. ¡Sí! Digo, soy tu admiradora número uno. Oh, no quiero gracias, que te veas. Es más, mira, dame un beso en mi nariz. ¡Gracias! Ahora tú dame un beso en mi nariz. Eso. ¡Gracias! ¡Ahí gracias. Quedó! Pues vámonos adelante con música, amigas, por de verdad. ¡Comadre! ¡Comadre! Ya tengo tiempo sin vernos, comadre. Oye, ¡qué barbaridad! Si me quedó el vestido, mira. Si te dieron el vestido que apartamos. Mira, ¿lo ves? Sí, valió la pena. ¡A perfección! ¡Está rete bonito el vestido! ¡Todo el vestido, todo! ¡Pues vámonos con más música! ¡Con el señor Jorge! ¡Domínguez! ¡Giovanni! ¡Domínguez! ¡Vámonos, comadre! ¡Vente! Peggy. Oh. Muchas gracias a Telecomunicaciones. Gracias. Charlie, mi amigo, mi hermano, ya tú sabes. Charlie Dorado. Esta canción para toda la gente que se encuentra en la Unión Americana. Desde PB Comunicaciones para el mundo. Tú la conoces, ¿sí? California, a gran lugar, a gran lugar.
abandonar. Yo no toco esperanza. Los vecinos me dicen que nadie vive ahí. Que una chica miró hace tiempo, murió. Bienvenidos a Hotel California. Desorden, ¿eh? Sí. Vienes a poner el desorden. Sí, ya. Peggy, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué va a decir la sociedad? Van a decir que todas somos iguales, comadre. A ver, espérame tantito. A ver. ¡Qué bárbaro! ¡Préndame el mío porque no se oye! ¡Producción! ¡Qué bárbaro! Póngale la canción otra vez. No, ya, gracias. Se la perdonamos. Gracias, Jorgito. ¿De qué? Gracias, por acá me están pidiendo un tema. De verdad. Un tema, quiero que me complazcas, por favor. Ok. ¿Cómo se llama el tema por ahí? Díganme, cámbiaselo. Dáselo. Ok, no te preocupes. Me están pidiendo un tema muy bonito. Gracias por llamarme, Jorge. De veras. Tranquila, cálmate. Espérate, que ya me están dando ganas de darte un beso. ¿Qué nosotros? Compórtate. Espérame, a ver, todos gritando. ¡Beso! ¡Vamos, chicos! ¡Beso! 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 Música romántica. Con agasajo y todo, por favor. ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¡Nunca había yo besado a Jorge Domínguez! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No. ¡Cuéntanos! ¡Beso! Ay, bien. Beso. Ay, ya no sé. A ver, uno más rico. No. Te vemos. Con baile sensual y todo. ¡Vete! ¡Beso! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ay. ¡Se arrepintió! Ay, ¿no te gustaron mis besos? No, creo que no te lavaste ahora los dientes. ¡Pobre del señor! No. Ay. ¡Eso! ¡Jesús, señor!
¡Ay, Dios mío, qué barbaridad! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, quedó! Solo aquí en Comadre Comunicación. Así es. Gracias, Jorgito, por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación de PB Comunicación. Y por aguantar a mi comadre, señor. No, no, muchas gracias. Chicas, les agradezco mucho. Gracias, señor. Gracias, Dios bendiga, gracias. En nombre de la agrupación Con Clase, Félix, a todos, Grupo Con Clase y Superclase, que hicimos esta fusión por primera vez, lo estamos haciendo a través de televisión. No sé cómo haya salido, pero, salió pero muy lo hicimos bien, aquí en PB Comunicaciones. Salió muy bien, muchas gracias. Esto fue aquí en exclusiva, PB Comunicación. O sea, nos juntamos puros cuates. Puros cuates. Sí, la banda. Esta fue una noche de cuates. Un aplauso para el grupo, venga el aplauso. Por favor, allá en casa. ¡Aplausos! ¡Fuca Villana y de Ben! ¡Fuca Villana y de Ben! ¡Con Jorge y Giovanni! ¡Hasta el fin! ¡Ah! ¡Ahí queda la parra! Y como acabas de decir, hasta el fin, me despido con esta canción. Muchas gracias, PB Comunicación. Muchas gracias, señor. Pero te voy a cantar una parecida y mejor, para que la recuerdes. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, señores! ¡Ya nos vamos! Gracias por invitarnos esta noche. Dios los bendiga a cada uno.